2 years ago, Susim Guillen took one of the toughest decisions for a producer who lives on his or her land. She and her family decided to completely prune their coffee plants to improve the productivity of their fields. Today, Susim joyfully harvests the fruits of victory. Y antes que se haga una poda total de mi parcela, pues mi parcela era, pues tenía cafés viejos, tenía la edad de 29 años, contenía enfermedades, poca producción, baja calidad y cantidad, únicamente porque nunca se les ha podado, ¿no? Susim is a native Yanesha, one of Peru's indigenous Amazonian ethnicities. She lives in the Alto Palomar native community in the central jungle of Peru. Like many farmers in the area, Susim and her family had never pruned their coffee before and were unaware of the benefits of caring for and properly fertilizing their land. That's until the NGO Amazonas gave her a chance to start over. Se eligió esta poda total conjuntamente con el productor para poder demostrar cómo es realizar una poda y cómo es rehabilitar cafetales que ya estaban ya cafetales afectados por los temas de enfermedad y por la baja productividad. In September 2009, this 29-year-old coffee plantation was trimmed back. Ya no, porque... Anthony Marin and Pamela Maquera were the two experts from the NGO Amazonas who worked day and night to care for Susim's fields. Al inicio, claro, era pues tacos, plantas tumbadas, daba mucha pena, pero pasado los meses ya veíamos, ¿no?, los brotes, de los brotes se veía ya pues una plantita pequeña, hay otras más grandes, las ramas, y poco a poco así, pasando los meses, ya se formó unas plantas, como ahora lo ven, por ejemplo, ¿no? Susim's fields bloomed in 2 years. Technicians from the NGO Amazonas applied a simple and inexpensive method that requires, overall, the commitment of the producers. After pruning back the plants by 30 centimeters, they proceeded to apply Bordelais paste to the pruned stems to prevent fungi and bacteria. Then the best buds are selected, leaving only 2 or 3 per stem. Immediately afterwards, the technicians carry out one of the most important steps. They analyze the soil and determine how much fertilizer the crops should receive. En esta parcela se realizaron abonamientos cada 3 meses hasta que la planta pueda cumplir 1 año. Y luego se acomodó a la planta al abonamiento de 2 veces por año, uno antes de cosecha y otro después de cosecha. Once these 4 steps were completed, technicians and farmers continually monitored the new coffee. They applied organic biofertilizers and lime sulfur paste to prevent and fight diseases. And soon it was time for the harvest. La planta está con 2 años y 6 meses y se encuentra en su segunda producción, como podemos ver. Para los otros años la producción va a incrementar, puesto que vemos todavía que hay mucho follaje. 2 years later, the benefits are incredible. The coffee plantations have quintupled in productivity, now producing 20 quintals per hectare. The quality has also increased due to good composting, getting a rating of 81.5 points per cup according to the SCAA, and a physical performance of 78%. Best of all, Susim is able to recover with the first harvest the money invested in the process of pruning. La poda es una práctica que rehabilita el campo, ¿no? Fortalece. Claro, sé que va a haber comentarios de la gente, sé que la gente así, ¿por qué las podado? Y como dijeron a nosotros, ¿no? ¿Por qué las podado? Porque eso no te va a tener ningún tipo de beneficio, ya lo jodiste, así, vulgarmente, ¿no? Pero, como dice, hay que hacer oídos sordos a esas palabras negativas, ¿no? Entonces, pues ya, lo hemos podido y lo hicimos. Y ahora estamos satisfactoriamente felices porque hemos obtenido un buen resultado, ¿no? Susim's neighbors listen in amazement to the experience of this young producer. Her fields are now example plots that serve to teach others how to improve, in a simple way, productivity. Now Susim's colleagues want to follow her path. Bueno, yo también pienso hacer así el trabajo en parcelas, ¿no? En sí mejora en producción y hasta para el trabajo facilita el trabajo de la cosecha,
facilita, ¿no?, la poda, ¿no? Cuando no tenemos la costumbre de trabajarlo de esa manera técnicamente, nos parece, bueno, como que estuvieran quitándonos algo, ¿no? Bueno, yo al principio pensé, dije, están malográndolo, ¿no? Ahora veo que el trabajo está bien hecho. Deberíamos hacerlo todos, ¿no? Así es siempre, cuando se empieza no es fácil, ¿no? Hay que ir a la dueña, pero la parcela está feliz, ¿no? Está feliz, ¿no? Claro. Porque se ven ahí de resultado, ¿no? Susim's experience and that of four other native Yanesha communities won the international competition promoted by Progresso Network, UTZ, Classe and Cafe Africa. This working model beats another 76 proposals that came from 12 different countries because it offers, in a practical way, concrete benefits to producers. The award was presented at the International Conference of the SCAA. Susim hopes her example will show other farmers that, like her, they can proudly harvest the cherry coffee beans with hope for the future.